En una, te pregunto, Mark, en una situación de descanso para esta primera jornada de liguilla, vamos a ver el disparo y el gol. Gol de Cruz Azul. Brian Angulo sacó de la área. Más que marcado, Mark. Viene tocando bien su pelota. Y es Paul Fernández. Llega Escobar. Cabezazo. Gol. Definida. Le dijo a su equipo: ya tranquilos, retengan la pelota, no ataquen más. Nuevo servicio, el cabezazo. Ay, el arquero, bien, amigo, del pelotazo que viene a buscar. Demasiado también por la necesidad, ya hablábamos de las bajas. Mira qué bien, Paul Fernández. Como había hecho la jugada, ahí la tiene para pegarle, le pega. En el fondo, Viconis, pero trianguló bonito. Avante de Romo para Orbelín, de Orbelín para Romo, Romo. Eso es foul, el árbitro dijo adelante, no es fuera de lugar de Angulo. Angulo, 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 Angulo. Lo va acompañando Angulo y van a jugar con él. Ojo, pueden acabar tres adentro del área. Angulo le va a pegar de derecha. ¡Gol! Ahora Orbelín Pineda. Es Romo el que tiene la pelota y mete este centro a segundo palo. Cabecita al recentro. ¡Angulo! ¡Gol! No, no, es un dato que sí pone a pensar a cualquiera y sobre todo porque en este... esa racha que mencionas, también una de sus víctimas ha sido el Cruz Azul, ¿eh? Señor, allá está Romo. Diálogos adentro del área. Dale. Dale, le dice el asistente. Viene Orbelín, centro a primer palo. El remate de cabeza, atención, Angulo, gol. ¡Gol! Se levanta el arquero, sale con los puños y sale bien. Y la va a tener Brian Angulo. Levanta el ecuatoriano la cabeza. Mete este centro flotado, corazón del área, remate. That's a record-setting season, Alex, at the overall Torneos Cortos era. Yes, sir. So they are the holders of the new record that was held by America. A tomar, viejo, otra vez con Juan Escobar, el paraguayo para Huescas, línea de fondo, metiendo servicio, el cabezazo no es defensivo, y sí el remache hacia el fondo de la portería. Ahí está Vaca, y la cabeza levantada y la pelota flotada y Angulo, que me parecía ligeramente adelantado, evoluciona en el área, juega en diagonal para el remate. La verdad que sí. Aquí está Angulo a dar la vuelta, Romo está cerca, Orbelín se muestra, ¿qué hace Brian? Va en el cambio de juego para la ubicación del Piojo, la pide Romo a segundo palo, ¿qué hace el? Se levanta el arquero, sale con los puños y sale bien, y la va a tener Brian Angulo. Levanta el ecuatoriano la cabeza, mete este centro flotado, corazón del área, remate de con la cabeza del centavo Pusillo, gana Chivas un gol contra cero y la declaración de José Antonio Roca fue la que ya decía Cecilia. Así es, y aquí viene el rebote, Javier. Aquí viene el momento, el rebote tocando la pena Rubén, venga la combinación, se equivoca Torres Nilo, quiero decir, en ese balón para Alexis Canelo, después acá Angulo, no le señalan falta, el árbitro dijo adelante, vamos a ver a Montoya, tiene el mano a mano sobre Barbieri, ¿qué hace? Mano, poste y después el hombro. Centro, segundo palo, Torres Nilo la busca, es Cruz Azul que la tiene, Romo con el centro, Angulo la pone atrás, que llega, disparo de Orbelín, y otra vez García Palomar en dos ocasiones. Está recuperando la máquina a Romo, le aparece Escobar por el costado, levanta la pelota, Angulo. ¡Al ángulo!